Tenga la bondad, dígnese constatar el quórum. Buenas tardes con todos. Señor presidente, está presente el señor rector, la ingeniera Criminado, el doctor Ernesto de la Torre, la ingeniera Soraya Sinchen, la ingeniera Tania Costa, la matemática de Cueva, la señora María José Echeverría, el señor Mario Caiza. Estamos en forma de la sesión. Orden del día, por favor. Orden del día de la sesión del Consejo Politécnico del 3 de marzo de 2015. Primero, lectura de aprobación de actas de resolución de adoptadas por el Consejo Politécnico en su sesión del 24 de febrero de 2015. Segundo, informe de gestión de la ANSES. Tercero, informe de asesoría jurídica y talento humano sobre su estado por el caché de Alberto Félix, director de investigación y protección social, en temporada número PNB 2015-49M, del 23 de febrero de 2015. Cuatro, aprobación del plan estratégico de la Escuela Politécnica Nacional 2014-2018. Quinto, políticas de docencia e investigación presentadas por el señor Jaime Calderón. Sexto, concurso declarado social por el Consejo Politécnico. Séptimo, memorando el número PNFIED 2015-44M, de fecha 13 de febrero de 2015, escrito por el HD Constatia, decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, sobre la recatización del ingeniero David Mejía, agregado 3. Ocho, memorando el número PNFIESD 2015-2014M, de fecha 2 de febrero de 2015, escrito por el ministro Javier Quintana, decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. 24 visitas de viceprofesor de asignación del nuevo subdecano de la Facultad de Ingeniería Electrónica. 9. Número de PN del TH 2015-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 
servicios con remuneración del ingeniero Manuel Segovia. Décimo, informe número de TH050-2015 de fecha 24 de febrero de 2015, escrito por el señor Roberto Salazar, director de Cabo Cubano, solicitando la clasificación de partidas vacantes para llamar al concurso de mérito y oposición. 11. Memorando número de PNFCD 2015-168M, fecha 23 de febrero de 2015, subido por PHD Marco Calabrán, decano de la Facultad de Ciencias, sobre el estado de posibles candidatos para su decano encargado de la Facultad de Ciencias. 12. Oficios con solicitud de aceptación de la renuncia voluntaria, recuerdo de la medida de jubilación de la ingeniería ministra Morales Carmen. 3. Encargo de la Escuela de Departamento de Formación Básica, 14 años. Está llegando el día, señor. Bien, en consideración entonces. Sí, presidente. Yo quisiera que se incluya en el orden del día el problema crítico que está ahorita viviendo varias facultades por el tema de que no se han podido suscribir los contratos de posgrado y de pregrado, debido a que no hay una resolución de este consejo indicando el monto que hay que pagar. Esa es una situación realmente crítica. Entonces yo sí pediría que se incluya como punto 2 después de la aprobación del acta de punto, que no le veo que coste en el orden del día. Puntos varios, en ese le tratamos. ¿Le parece bien? Yo por mí lo pediría antes, porque eso es algo que, verá, la situación es la siguiente. El SAE se cerró ahora. Como los señores no firmaron contrato, ya no pasaron las notas. Evidentemente, el problema está en que los alumnos que no les pasaron las notas constan como perdidos, entonces ya no van a poder matricularse. Entonces es una bola de nieve que eso se va a caer. Pues yo sí pido, si tengo el apoyo de mis compañeros, que eso se trate inmediatamente después del punto 2, señor presidente. Lo que pasa es que yo iba a disponer en este momento que traiga un informe de talento humano. ¿Por qué razón no se ha hecho eso? Hasta para poder tomar una resolución sobre el asunto. Entonces, en cuanto tengamos eso, por favor, señora. Perfecto, no es porque explícitamente, si explícitamente es el tema de los profesores a contrato que han estado dando clases en mi caso en posgrado. Y hay colegas que tienen también problemas. Podría añadirle en ese mismo caso el caso del ingeniero Orlando Núñez, que es profesor principal o parcial, que también ha estado dando clases y que hasta ahora no cobra este semestre. Claro. Ya, todo lo que sea, entonces pagos a los profesores. Ya. Gracias, señor presidente. Ok. Vamos adelante entonces. Lectura y aprobación del acta. Primero. Lectura y aprobación del acta de resoluciones de alteración ordinaria del Consejo Politécnico del 24 de febrero de 2015. Señor doctor, la instrucción solicitó al secretario general, abogado Carlos Ayuso, con el fondo respectivo, ante el cual se presenta a buscar ocho cosas, verificando que en la sala se encuentran presentes los siguientes miembros del Consejo Politécnico: ingeniero Jaime Calderón, ingeniero Aquino Sánchez, doctor Luis Alberto Celi, ingeniero Daniel Costa, doctor Carlos Cueva, doctor Ernesto de la Torre, ingeniero Javier Sinche,
No está de acuerdo, comisión general de evaluación con esta decisión. Se dice la siguiente presidente del orden del día. Primero, comisión general de evaluación con la comisión de evaluación interna. Segundo, lectura y aprobación del acta de resolución adoptada por el Consejo de Técnico de Resolución Ordinaria del 5 de febrero de 2015. Tercero, lectura y aprobación del acta de resolución adoptada por el Consejo de Técnico de Resolución Ordinaria del 12 de febrero de 2015. Cuarto, oficio sin número de fecha 9 de febrero de 2015, suscrito por la Juan Carlos Cueva, representante del profesor del Consejo Politécnico, representante incomprensible de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental. Quinto, número de BNFIND 2015-029M, de fecha 9 de febrero de 2015, suscrito por la PHL de Ordinaria, decano de la Facultad de Ingeniería de Tecnología Mecánica, sobre el cambio de dedicación del doctor Carlos Dávila, del profesor principal 1, a tiempo completo, a profesor principal 1, no parcial, como las soluciones como rector de la Universidad Regional de Amazonas y Quiquiano. Sexto, morando número de PN de CL 2015-0-73M, de fecha 20 de febrero de 2015, suscrito por la PHD de Provincia de Unión, presentando su función de la Junta Electoral. 7. Memorando número de PN de CL 2015-0-72M, de fecha 20 de febrero de 2015, suscrito por la PHD de Provincia de Unión, solicitando la designación del segundo oficial de construcción radiológica de la EPN y pago para la señora posesión. Memorando número de PN de 2015-0-79M, de fecha 23 de febrero de 2015, suscrito por el PHD de Recursos de Apoyo y Soporte de Investigación y Protección Social sobre prevención de expedientes normales. 9. Memorando número de PNB 2015-02445M, fecha 20 de febrero de 2015, suscrito por la ciudad de Rafael de Polo, que se recorre la investigación y protección social con respecto a la petición de 7 jubiladas de institución. 44. La enmienda 34 recomienda que se incluya en el punto varios de esta sesión, se incluye el punto varios desde esta sesión. Se resuelve de una línea que a partir de la presente sesión se volverá a incorporar el punto varios para los documentos que deben ser tratados con urgencia y no hayan podido ser enviados en el menos de 24 horas de anticipación. Punto 1, para el 5. Reciben comisión general a los miembros de la Comisión de Evaluación Interna, quien presenta la honorada 2015 para la autoevaluación con fines de mejoramiento de carreras y programas. Los miembros del Consejo Politécnico escuchan la exposición y se resuelve de la y aprobar el programa 2015 para la evaluación con fines de mejoramiento de carreras y programas. Se dispone de la misma manera que los miembros de la CEI presenten su exposición a los señores decanos del Consejo de Docencia. Punto 2, para el 6. Se lectura de la acta de resolución de la sesión extraordinaria del Consejo Politécnico del 5 de febrero de 2015. Se resuelve aprobar el acta con 5 observaciones en el reglamento de régimen académico de la Universidad Internacional, donde dice título 1, ámbito de objetivo, es decir, título 1, ámbito de objetivo. En el artículo 3 del reglamento, la observación de la ciencia debe decir que los enfoques del reglamento deben estar sustentados en una teoría educativa determinada. Se debe eliminar la observación de la ciencia que se encuentra repetida en el mismo artículo. En la observación del artículo 10, donde dice el señor rector observa que la admisión y el título debe decir, el señor rector observa que la unidad y la admisión y el registro. Se registra el voto de la sesión de emergencia final cuando había estado presente en la reunión. Punto 3, 47. Se da lectura del acta de resolución de la declaración extraordinaria del Consejo Politécnico del 12 de febrero de 2015. Se resuelve aprobar el acta con 7 observaciones. En la resolución número 42, donde dice ingeniero Rosselli, debe decir bachiller Alberto Selli. En la misma resolución, aumentar por ser parte de las atribuciones estatutarias del sector de docencia, no obstante, el sector que el Consejo disponga. Previamente, al tratamiento del punto 3 del orden del día, debe constar que la sesión fue reinstalada y entregar el quórum al momento que, al momento, debe constar la moción completa presentada por la matemática en el punto número 3 de la orden del día en su respectiva votación. Punto 4, 48, se da lectura de oficio sin número escrito para la matemática europea en 9 de febrero de 2015 sobre el examen convencido de la Facultad de Ingeniería Civil. La matemática europea presenta la siguiente moción, que se conforme a la comisión que investigue sobre las presuntas irregularidades cometidas por la toma del examen comprensivo de la maestría de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental. La moción de la PIA para el examen de León. Se toma la votación, reconoce 5 votos a favor del ingeniero Jaime León, matemática europea, PHD de la Torre, ingeniero Javier Hinche, ingeniero Gemiliano, 2 votos en contra del ingeniero Tranquilo Sánchez, ingeniero Tania Costa y una abstención del PHD de Alberto Seri, por lo que se resuelve por la moción. 49. Se resuelve se constituye la Comisión para la Investigación Ordenada en la resolución número 48, quedando la misma integrada por la ingeniera Sandra Gutiérrez Combosa, como profesora asignada en el sorteo, el ingeniero Recorda, presidente de la FECOM, el señor Miguel Cajas, presidente de la FECOM, y el abogado Carlos Gérez, secretario general. La comisión deberá presentar su informe en el plazo de 30 días. Luego de este punto, se va a dejar el Consejo Politécnico de la Ingeniería Soraya Sinche, campo principalizada su alterna, Ingeniería María Año. Punto 5, 50. Se da lectura al memorando número EPN, FIMD 2015-099M, de fecha 9 de febrero de 2015, suscrito por PHD Álvaro Vinaga, dejado a la Facultad de Ingeniería Mecánica sobre el cambio de dedicación del doctor Carlos Dávila, profesor principal 1 a tiempo completo, profesor principal 1 a tiempo parcial, mientras dure sus altas funciones como rector de la Universidad Regional de Amazonas y Quiquiano. Se resuelve de la UNAM y aprobar el cambio de dedicación del profesor Carlos Dávila, del profesor principal 1 a tiempo completo, profesor principal 1 a tiempo parcial, mientras dure sus altas funciones como rector de la Universidad Regional de Amazonas y Quiquiano. Punto 6, 51. Se da cura al número de TN de CN 2015-0073M, fecha 20 de febrero de 2015, mediante el cual se pone la renuncia del PHD de Fernanda Muñoz a la Junta Electoral. Se resuelve de la anulación de la renuncia del PHD de Fernanda Muñoz a la Junta Electoral. Punto 7, 52. Se da cura al número de TN de CN 2015-0072M, fecha 20 de febrero de 2015,
de la Unión, la posibilidad de la asignación de un ingeniero William Villasís como segundo oficial de protección radiológica para la EPE, con lo que se completa la designación de los oficiales para la institución, como se indicó en la resolución 1917 de noviembre de 2014, y de acuerdo con la sentencia realizada por la autoridad regulatoria y la Secretaría de Control y Administración Nuclear de SCAN, ha sido adscrita al Ministerio del Presidente.